el modelo de nuestra puntilla que vamos a realizar ahora. He realizado esta puntilla en un hilo delgadito, si pueden verlo aquí, con la aguja número 2, si es que lo quieren un poco más suelto, y 1,75 si lo quieren un poco más ajustado. El tamaño pueden seguir tejiendo según el esquema que ahora les voy a mostrar. Vamos a ir haciendo paso a paso. Según vamos avanzando, yo les voy mostrando qué es lo que estoy haciendo en el esquema, ¿ok? Para que se familiaricen las personas que recién empiezan con el crochet, con los símbolos de cada punto. Entonces, yo les voy a mostrar ahora en un hilo más gruesito. Voy a trabajar con una aguja 2,5. Ok, voy a hacer el hilo más grueso para que se pueda apreciar bien. Y ya para decoración, ustedes eligen el grosor del hilo que deseen. Vamos a empezar. Aquí tengo ya el esquema. Vamos a empezar haciendo según lo que nos vaya diciendo el esquema. Acá pueden distinguir cada fila. Vamos a empezar con una base de 11 cadenitas y luego esta sería nuestra primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta. Y así, todo esto es el primer motivo. De allí repiten y se hace el segundo motivo, de ahí se repite y tercer motivo. Pueden hacer los motivos que ustedes quieran, según lo que necesiten. Pero la base es este motivo que tenemos acá, ¿ok? Entonces yo voy a hacerles la muestra con un hilo más grueso, que voy a trabajarlo con un crochet 2,5 para que se pueda mirar mejor. Entonces voy a hacer las 11 cadenas que me dicen aquí. Entonces hacemos una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta onceava yo voy a poner un ganchito para que ustedes se den cuenta que sobre esta cadena yo voy a tejer mi primera fila aquí. Entonces, cuando hayan terminado de hacer las 11 cadenas, sobre la onceava cadena, que va a ser su base, vamos a hacer estas tres cadenas que van a significar la primera vareta. Entonces, aquí va a ser esta nuestra primera vareta. Entonces, aquí voy a hacer una, dos, aquí, tres cadenas. Una, dos y tres. Aquí hice 3, ¿verdad? Voy a ponerle otro marcador. Esto es para que ustedes se den cuenta. En la tercera cadena que he hecho, voy a pincharle ahí este marcador. Entonces, voy a diferenciar. Esto es mi primera vareta, ya donde le he puesto los marcadores. Ahora, después de la primera, dice que haga dos cadenas. Entonces, voy a hacer aquí. Una y dos. Luego, una vareta. Pero ¿dónde la vamos a pinchar? Dejamos una cadena libre y en la siguiente hacemos la vareta. Entonces, regresamos aquí a nuestro onceava cadenita y vamos a dejar esta de aquí y vamos a tejer en esta. Estamos retrocediendo donde hemos hecho las 11 cadenas, ¿ok? Entonces, esta es la onceava cadena. Voy a dejar esta, la que está más atrás, esta cadenita, y en esta voy a hacer la vareta que me están pidiendo. Entonces aquí pincho y hago mi vareta. Ya está, ya he armado esta parte. Esta parte ya está aquí, ¿ok? Ahora dice que tengo que hacer dos cadenas aquí, una, dos, y hago una y dos. Luego, dos varetas, vamos a pincharla en la 1, 2, 3, en la cuarta cadena base. A ver,
A partir de esta vareta yo voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta voy a hacer 1 vareta, 2 varetas, luego 2 cadenas y luego 2 varetas en el mismo punto. Entonces regreso aquí a la base y hago 2 varetas. Una y dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? 2 cadenas. Hago mis 2 cadenas. Voy a dejar, aquí hice mis varetas. Entonces, desde el siguiente hago 1, 2, 3 y en la cuarta cadena, que sería la última, voy a hacer una vareta. Entonces, aquí hice mis varetas, cuento 1, 2, 3 y aquí en la última cadena voy a hacer una vareta. Listo, ya hice mi primera fila. Ahora vamos a subir la segunda fila con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Ya damos la vuelta al tejido y ahora ¿qué vamos a hacer? 2 cadenas. Una y dos. Vamos a ir aquí donde hicimos las varetas con las 2 cadenas de la primera fila. Allí vamos a volver a repetir 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Entonces vamos aquí al espacio este y ahí vamos a hacer una y dos varetas. Luego dijeron 2 cadenas y allí mismo 2 varetas. Así. Luego sobre estas 2 varetas de abajo vamos a tejer 2 varetas en cada una. ¿Okay? Entonces, en estas 2 varetas, esta y esta, sobre ellas voy a tejer 2 varetas. Entonces acaba una y la siguiente. ¿Ya? Así es como va quedando. Luego voy a hacer 2 cadenas y voy a dejar 2 cadenas de abajo y voy a hacer una vareta encima de esta vareta. Entonces hago una y 2 cadenas. Dejo estas 2 de aquí y encima de esta vareta voy a tejer otra vareta. Nuevamente aquí 2 cadenas y otra vareta en las 3 cadenitas iniciales. Entonces, 1, 2. Entonces, ¿dónde sería aquí? En el segundo marcador que hice. En ese marcador voy a hacer mi vareta. Ahora sí puedo sacar los marcadores porque ya hice toda mi base y terminamos ya también la segunda fila. Vamos a hacer la tercera, ¿ya? En la tercera fila vamos a hacer, hemos terminado aquí. La tercera empieza aquí. Todo lo que esté en negro, todo esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2, 4, 6 cadenitas. Entonces vamos a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos la vuelta al tejido y vamos a ir sobre la segunda vareta de la fila anterior. Vamos a hacer otra vareta. Entonces, esta era la primera que está al inicio y esta es la segunda. Encima de esa voy a hacer una vareta. ¿Ya? Luego voy a tejer encima de estas varetas de la segunda fila, voy a tejer en cada una también voy a tejer varetas. Entonces voy aquí. Hemos hecho este. Voy a hacer 2 cadenitas, una y dos. Y voy a tejer las varetas encima de estas. Vamos a hacer una
dos, tres, cuatro varetas. Ahora, aquí ya hemos hecho, ¿no? Una, dos, tres, cuatro varetas. Ahora me dice de repetir dos varetas, dos cadenas y dos varetas dentro de este espacio anterior. Entonces voy a mi espacio, está acá, este, y voy a hacer una y dos varetas. Hago dos cadenas y en el mismo espacio hago dos varetas. Ahora voy a hacer dos cadenitas y voy a terminar haciendo tres cadenas encima de esta vareta. Perdón, acá estamos. Vamos a hacer las dos cadenitas y voy a hacer la vareta encima de estas cadenitas. Entonces hago una y dos y busco las tres cadenas aquí. Cuento desde la base, uno, dos, y en la tercera cadena hago mi vareta. Ya está. Terminé mi tercera fila. Ahora, la cuarta fila es esta roja de acá. Es un poco más larga, pero no difícil. Vamos a levantar tres cadenas. Una, dos y tres. Luego, dos cadenas de separación. Una y dos. Doy la vuelta al tejido y voy a trabajar aquí en este espacio nuevamente. Igual, haciendo dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Entonces hago una y dos varetas. Luego hago dos cadenas. Vuelvo aquí y hago dos varetas más. Luego voy a tejer puntos altos en los puntos altos de aquí abajo, encima. Entonces, empiezo con el primer punto aquí y hago uno. En el siguiente hago dos. En el siguiente sería el tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto punto vareta. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos aumentando, ¿no? Aquí el tejido se está abriendo porque estamos aumentando. Aquí se permanece igual. Ahora vamos a trabajar. Después de estas varetas, voy a hacer dos cadenitas. Una y dos cadenitas. Luego, esta vareta encima de la vareta anterior. Busco mi vareta. Aquí está, esta es. Entonces allí voy a hacer una vareta. Listo. ¿Qué más? Ahora empiezo aquí. Voy a trabajar en estas seis cadenitas que hicimos en la fila anterior. En estas. ¿Ya? En estas vamos a hacer una cadena, una vareta. Una cadena, una vareta. Una cadena, una vareta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas en total. ¿Ya? Entonces empezamos con una vareta adentro. Primero hago. Después de esta vareta voy a hacer una cadena. Y entro aquí, en el espacio de las seis cadenas. Y voy a hacer una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena. Así, hasta completar siete varetas. Entonces acá ya tengo tres y una cadena. Entonces contamos a ver si estamos completos.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya completé las 7 varetas. Después de las 7 varetas voy a hacer una cadena. Ok, así como lo dije aquí. Aquí terminé mi séptima vareta. Ahora empezamos la siguiente fila. Hago una cadena y en este punto cadena voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a trabajar tres cadenitas y en cada cadena que se para aquí, ahí vamos a hacer puntos bajos para que las tres cadenas se unan. Entonces vamos a poner en práctica. Ya hice una cadena. Entonces me dicen que dé la vuelta al tejido. Y en este espacio que tengo acá de las cadenitas que separan todo esto, ahí en esas cadenas voy a hacer puntos bajos. Listo. Ahora me toca hacer tres cadenas y me voy al siguiente espacio. Y hago un punto bajo. Otra vez tres cadenas. Voy aquí. Punto bajo. Igual hasta acá otra vez. Vamos aquí. Ya. Entonces de estos tenemos que tener un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Entonces hacemos nuevamente tres cadenas. Y lo pinchamos aquí. Ya está. Una vez que tenemos las 6 y que ya hicimos el último punto bajo aquí para enganchar, hago 3 cadenas. Entonces, 1, 2 y 3. Luego voy a pinchar aquí en el primer punto vareta que tengo. No en este. Aquí hemos terminado. Sino en estos de acá. Y ahí voy a hacer un punto vareta. Ahora, aquí en el esquema dice que he hecho el punto vareta en la primer vareta de estas de abajo. Luego hago dos cadenas, dejo dos puntos vareta y en la tercera hago una vareta. Entonces, 1, 2, acá también cuento 1, 2 y aquí en el tercero hago un punto vareta. Listo. Luego otra vez. Debo hacer dos cadenas, una y dos. Luego hago otra vez la repetición de estas dos varetas, dos cadenas y dos varetas dentro, como hemos estado trabajando en toda esta fila. Entonces, busco mi espacio que está aquí y allí voy a hacer una y dos varetas, dos cadenas. Y nuevamente en ese espacio, dos varetas. Una y dos. Luego hago dos cadenas y para finalizar, una vareta en la tercera cadena. Entonces hago una, dos cadenas y cuento 1, 2, 3 y en la tercera cadenita contamos desde la base de las cadenas, ¿ya? Para que se guíen. Y ya está, ¿no? Eso tiene que ir quedando así. Entonces, miren, ya hemos avanzado el primer motivo. Aquí ya tenemos el tipo flor que se va formando. Ahora podemos continuar y se vuelve a empezar aquí. Esto es lo mismo que hemos hecho en la primera fila. Entonces, se vuelve a repetir todo el proceso. Eso es lo que vamos a hacer según los motivos que querramos hacer. Valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué? Volvemos a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Entonces, ¿cómo era? Seguimos. Después de las tres cadenas, eran dos cadenas. Ya no vamos a necesitar el esquema, ya les expliqué que es lo mismo, entonces lo único que van a hacer es repetir la secuencia. Entonces ya hicimos tres cadenas
más dos cadenas y ahora volvemos a entrar aquí en este espacio y hacemos una, dos varetas, dos cadenas. Luego vamos a tejer aquí en los que están en estos en estas varetas que tenemos aquí abajo. Vamos a tejer una y dos varetas. Listo. Luego, dos cadenas. En esta vareta vamos a pinchar y hacemos otra vareta. Dos cadenas. Y aquí en la siguiente vareta hacemos otra vareta. Damos la vuelta al tejido. Y voy a con una vareta voy a pinchar aquí en esta vareta, ¿no? Luego voy a hacer dos cadenas y voy a tejer estas varetas que tengo acá. Listo. Vuelvo a repetir aquí dentro de este espacio. Hago dos varetas. Luego hago dos cadenas. Y luego vuelvo acá con dos varetas. Ahora dos cadenas. Y busco la tercera cadena de estas cadenas que hice al inicio. 1, 2. Y en la tercera hago una vareta. ¿Ya? Así nos quedan estas dos cadenitas de separación. Armamos aquí nuestra vareta y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con tres cadenas. Damos la vuelta al tejido, hacemos dos cadenas y luego vamos a trabajar aquí en este espacio nuevamente, ya en esto de acá. Entonces trabajamos dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Tejemos todas estas varetas que están aquí. Listo, ahora hago dos cadenas. Dejo aquí una vareta. Y voy a hacer aquí, como ya saben, hago una cadena y empiezo a trabajar varetas acá adentro. Siete varetas. Por separados por una cadenita. Entonces, hago una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, así, siete veces.
A ver, voy a contar cuántos tengo. Esta vareta no, porque es la que está encima de esta. Luego cuentan la que están dentro, las seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una, entonces hago una cadena y hago la séptima. Listo. Luego hago una cadena y doy la vuelta al tejido y en el primer espacio hago un punto bajo. Luego hago tres cadenas. Voy al siguiente espacio, punto bajo. Y así repito. Ya está. En total tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos portalitos formados por las tres cadenitas. Cuando hayamos llegado a este punto, así, ¿no? Hemos terminado aquí. Cuando hemos terminado aquí, nuevamente se empieza con estas tres cadenas. Entonces, lo mismo. No hay un lapicero cerca. Bueno, entonces aquí es lo mismo que aquí. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y empezamos a hacer toda esta primera fila. Esta es nuestra primera fila, ¿no? Esta, lo mismo que esta, ¿no? Esta es la primera fila. Luego la segunda, la tercera y la cuarta. Ok, vamos a hacer una fila más. Entonces, como hemos terminado aquí, miren cómo va quedando. Hemos terminado aquí, entonces dice que tenemos que hacer tres cadenas. Después de las tres cadenas, vamos a dejar este espacio y aquí en la primera vareta vamos a hacer una vareta. ¿Ya? Luego hacemos dos cadenas, dejamos dos varetas aquí abajo, una, dos, y en la tercera hago una vareta. Luego vuelvo a hacer dos cadenas y ahora voy a trabajar en este espacio, aquí. Ya saben cómo es, ¿no? Dos varetas. Dos cadenas. Y allí mismo dos varetas. Luego voy a hacer dos cadenas. Y aquí, desde esta base voy a contar 1, 2, 1, 2. Y en la tercera cadena voy a hacer una vareta. Y ya terminé esta primera fila. ¿Ya? Esta es nuestra primera fila de la nueva, del nuevo motivo. Entonces volvemos a empezar haciendo tres cadenitas. Damos la vuelta al tejido, hacemos dos cadenas y trabajamos aquí, en este espacio. Hago una, dos varetas. Hago dos cadenas y vuelvo a entrar aquí. Listo. Ahora tejo estas dos varetas que tengo acá. ¿Ya? Luego voy a hacer dos cadenas en esta vareta de aquí abajo encima, voy a pinchar y hacer otra vareta. Nuevamente dos cadenas
En esta otra vareta hago otra vareta. Luego voy a hacer mis 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Doy la vuelta al tejido y aquí hago una vareta. Luego dos cadenas y voy a tejer varetas encima de estas de aquí. Ya, ahora volvemos a trabajar en este espacio. Una vareta. Dos. Luego dos cadenitas. Y otra vez allí, dos varetas. Hago dos cadenas. Y ya saben, en la tercera cadena hago mi vareta. Como se dan cuenta, esta parte no cambia. Esta parte de acá se repite siempre. Esta otra también se repite siempre. Lo que va variando es esta parte, porque aumentamos hasta cierto punto y también formamos nuestro motivo aquí abajo. Entonces, aquí lo que ya hemos llegado a este punto, aquí va, en estas 6 cadenas es donde armamos esta flor. ¿Ya? Entonces ahora nos toca la fila para armar esta flor. Vamos a hacer 3 cadenas para subir. Damos la vuelta. Hago 2 cadenas y trabajo aquí nuevamente. Una y dos varetas. 2 cadenas y allí mismo dos varetas. Y vuelvo a tejer todos estos puntos vareta. Ya está. Hago dos cadenas y hago una vareta aquí encima. ¿Listo? Ahora voy a trabajar en estas 6 cadenitas que tengo aquí. Ya saben, hago una cadena y hago 7 varetas separadas por una cadenita, ¿no? Entonces ya hago una. Tengo 2, 4, 5. Y 7. Listo. Ahora voy a formar las 3 cadenitas que hemos hecho acá, ¿no? Todas esas 3 cadenitas como unos petalitos. Entonces damos la vuelta y aquí en el primer espacio un punto bajo. 3 cadenas y aquí punto bajo. 3 cadenas y aquí un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas. Aquí un punto bajo.
Ya está. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ya llegaron al final, ¿no? Hicieron todos los motivos que quisieron. Supongamos que esto a ustedes les mide 2 metros y ya no quieren más. Basta. Entonces aquí ustedes cierran. Hacen en el siguiente punto un punto deslizado. ¿Ya? Deslizan y cortan el hilo. ¿Ya? Y luego, pues, siempre dejando un hilito así considerable que luego con la aguja ustedes puedan esconder. Y allí terminó. Y les quedó su puntilla. Listo. Bueno, espero que les haya gustado este video muy sencillo y muy rápido. Ya saben que si necesitan más tiempo para observar mejor el cómo es que se va formando la puntilla, pueden pausar el video cuantas veces quieran, no hay problema. No puedo ir más lento y no puedo ir más rápido, porque siempre va a haber personas que quieran más lento o quieran más rápido. Bueno, ustedes pueden regular eso, ¿ok? Entonces, solo recordarles de compartir el video para que otras personas también se puedan beneficiar y de tal manera me beneficio también yo, y les voy a quedar eternamente agradecida. Compártanlo en sus redes sociales, visiten el blog también y nos vemos en el próximo video de una nueva puntilla que ya también se los prometí. Entonces, nos vemos. Chao, chao.